¡Sí! ¡Que te vayas! ¡De vuelta! ¡Con tus papis! Estoy cansada de que me dejes sola, Pedro. Me siento mal, ¿no entiendes? Me siento mal de estar aquí todo el día. Entiendo. No, no entiendes. Si entendieras, no te irías. ¿Pero qué quieres que haga? Yo no puedo hacer no otra sé cosa. Qué. No sé qué quiero que hagas. Si supiera, te diría. Te juro que te diría. Pero no aguanto más esta situación. Pero tengo que trabajar. Mariana, siempre es lo mismo. Todos los días es lo mismo. ¿Quién está aquí contigo todos los días? ¿Quién? Que me jode todos los días. Todos los días. Te jodo. Todos, te jodo. Entonces andate. ¿Dónde quieres ir? Si te jodo, andate. Vos andate. Vos regresar. ¿Qué cosa quieres? ¿Que me vaya? ¡Sí! ¡Que te vayas! ¡De vuelta! ¡Con tus papis! ¿Falta mucho? No, mi amor. Falta poquito. Vas a ver que te va a gustar. Además, es con la platita que tú misma te has ahorrado. Así que seguí por allá, mi amor. Ahí está. ¿Qué cosa siempre has traído en la maleta? ¿Ah? Hola. Pa. Sí, está bien nomás. Un poco grande para mí, la siento un poco vacía. No, lo único que te pido es que me ayudes con Valentina mientras tanto. Mañana voy a ir a hablar a la guardería con la directora. No es seguro que hayan ítems, pero de todas formas voy a ir. Ya. Gracias, chao. Mi mamá me dio el dato para que la venga a buscar. Estoy buscando trabajo. Acabo de llegar, entonces, no sé. Yo allá he trabajado en algo parecido. Trabajaba con ancianos, unos 20 por lo menos. Y después con niños, entonces tengo bastante experiencia. Tu experiencia nos ayudaría, pero ¿sabes qué? Lastimosamente no hay ítems, ¿no? Entonces no te puedo ofrecer un ítem. ¿No hay ni uno, por más bajo que sea? No. Porque tengo una hijita también, entonces. ¿Tienes una niña? Sí, sí. Pero si quieres, ¿por qué no la traes? ¿Y será que puedo trabajar como voluntaria, tal vez, mientras tanto? Bueno, mira, si te interesa, tráela a tu niña y mientras tanto te mostraré el jardín. ¿Quieres ver? Ya, sí. Bien, pasa. Estoy llorando, mi amor.
Loco, no te rayes cuando tú me veas en la calle. No hagas que te disparen. Loco, no te rayes. No intento ir a la cárcel, aunque me hallen culpable. Loco, no te rayes. Fácil despedazarte. Te conozco, solo tienes 20 carnales. No te rayes, cambia ese carácter antes que te encuentren en un estanque. Oh, dale, rodeando por mi barrio. Estas son las calles, solo paro para comprar un balde. Poco descante, poco de baño, no me falte. Hasta llegar a mi latunar, muy amable, es obviamente. ¡Pura leche, carajo! Niño, cállate, las conoce todas. Vivo, carajo. Hola, Roy. ¿Sí? Soy amiga de tu mamá. Me ha mandado una plata para ti desde España. ¿Será que nos podemos ver hoy para que te la des? Ya, claro. Si gustas ahora mismo. Yo soy amiga de tu mami ya hace tiempo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo está ella? Está bien. Dentro de lo posible, ¿no? Allá nadie está bien del todo. Se trabaja demasiado, pero está bien. ¿Qué me cuenta? ¿Qué dice? ¿Alguna novedad? No sé. Más bien, no. Me ha mandado para ti. Una polera del Real Madrid, me ha dicho que te gusta, ¿no? Sí, está linda. Toma. Y también me ha mandado otro dinero. Son 100 para ti. Son 100 para tu abuela y 100 para pagar las pensiones de tu colegio. De todas formas, voy a hablar con tu abuela. Igual. Nos lleva tiempo, ¿no? Porque ya mi abuela está necesitando plata, ¿no? Yo creo que con eso se pone contenta. Menos mal que mandó. Sí, Roy. Tienes que entender a tu mamá. Allá las cosas no son fáciles. No sabes cómo tu mamá trabaja para poder mandarte esto. Es para tu futuro, Roy. ¿Algo más tienes? ¿No? ¿Un recado que ha mandado? ¿O algo más que decir, no? Por ahora solo eso. Voy. Chao, Roy. Me tienes que dar como 300 y pico. Está chango, me vas a gastar sin cambio, bro. No tengo sueldo, pero tranquilo, mañana te lo doy. ¿En serio lo tienes? Oh, ¿para qué necesitas tanto dinero vos? Ya bueno, me lo guardas, ¿no? Pero creo que no estar haciendo tal vivo. Tranquilo, chango. Seguro te lo voy a dar, te lo voy a dar. Profesor Felipe, ¿cómo está? Buen día, soy Mariana. Vine a hablar sobre Roy, un alumno suyo. Ah, sí, claro. Roy Salas, el muchacho de tercero. Sí, soy amiga de su mamá.
quería saber más o menos cómo estaba en clases, cómo le estaba yendo. La verdad es que no ha estado viniendo a clases. Ha faltado mucho todo este trimestre. Supe que su mamá había viajado a España. Pensé que se lo había llevado. Además de perder mi materia, podría perder también. Sí, su mamá está en España, pero él no. Aquí él vive con su abuela. Es una señora mayor, entonces no puede estar pendiente de todo lo que él hace. Pero la verdad es que él no ha venido a clases. Sí, y la directora está averiguando y quiere expulsarlo por todas las faltas. ¿Y será que hay forma de saber si ha estado pagando sus pensiones? Sí, sí, claro. Acá en la dirección, te acompaño. Ay, por favor, gracias. ¿Quién me ayuda? Soy amiga. ¿Joy? ¿Qué está pasando contigo, hijo? Últimamente te estás entrando muy tarde. ¿Dónde fuiste anoche? Aquí al café internet nomás, a hablar con mamá un rato. ¿Te pasa algo? Nada. Tienes que tener un poco más de cuidado, hijo, y no tener que entrarte tan tardes horas de la noche. No tengo tranquilidad, no descanso, nada esperando tu llegada, nomás, hijo. Obvio. ¿Cómo te está yendo en el colegio? ¿Cómo bien, están tus estudios? Bien nomás, todo bien. Espero que sea así. Y que no me estés mintiendo, hijito. Dime una cosa, ¿no te dijo la profesora o el director algo sobre las pensiones? Yo no pude ir a pagar las pensiones porque mi sueldo es una miseria. No han hecho nada. Me he hablado con ella y dijo que nos pueden esperar un poco más igual para pagar las pensiones. No hay problema de eso. Y ahora tu mamita me ha mandado dinero. Pero yo quiero que estudies sí, muy no bien, hijo. No te preocupes, tranquila. Pero nomás. No quiero tener queja de vos, hijo. Quiero que tus estudios estén bien, que tu mami no se vaya a quejar, sí, que no vaya a sufrir. Nomás, tranquila. Bro. Bueno, pero esta noche no quiero que salgas a ningún saber lado. Algo más, alguna cosita, ¿no? No salgas, hijo, a ningún lado. Ya, entonces. Hasta mañana, ¿eh? Bueno, hasta mañana. Descansa, hasta hijo. Hasta mañana, bro. Buenas noches. Carerita, por favor. Ruizito es un buen muchacho. Dame mi cambio. No tengo. Entonces te devuelvo el billete. Yo voy aquí ahorita y lo cambio cerca. No lo he traído. Mi hija tuvo que irse a España a buscar trabajo porque aquí no encontraba. Y las veces que pueda nos envía algún dinerito. Tengo que pagar las pensiones en mi colegio. ¿Y para qué si nunca vas? Necesito la plata. Yo sé lo que necesita. Lo que quieres es billoyo.
Para mí el chico no es un peso. ¿Y usted va al colegio alguna vez? ¿Hablar con los profesores, saber cómo están sus notas o algo? No he ido. ¿Usted sabe algo? No, no, señora. ¿Algo? No, no se preocupe, no le digo por eso, sino como ahora yo estoy aquí, la puedo ayudar con eso. Toma. Es fácil, puedes ganar mucho dinero, los departes entre tus amigos y listo, es fácil. Quiero mi cama, necesito la plata, tengo que darle algo a mi abuela. Deberías haber empezado por ahí. Te puedo estar adelantando unos pesitos. Pero no tengo queja de él. Más a... le están dando hasta plazo para que pague las pensiones. Lo quieren mucho en el colegio. Como no habla mucho el muchacho, por eso lo deben querer, ¿no? ¿Qué hace Roy después del colegio? Duerme. Duerme. Y luego cuando pueda se sale a conversar con su mamá en computadora. Roy. Quiero hablar contigo. Roy. Mierda. ¿Qué ha pasado? ¿Conoces a Felipe? No. Es tu profesor de sociales. Hola, perdóname, ahorita no tengo tiempo. Roy. Roy. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás haciendo clases? Es cosa mía ya. Es cosa nuestra, Roy. Vamos a ir a la casa de tu abuelito hoy día. Me estás engañando. Sé que me importa, es mi vida. No se meta ya. Roy, ¿por qué no vuelves al colegio? Yo te puedo ayudar. ¿Para qué? Que el día de mañana me va a Europa a limpiarle el culo a los europeos y lavarle su mierda. Prefiero quedarme aquí. Roy. Déjalo, déjalo. Hablamos con el otro pronto.
qué trabajas? Todavía estoy trabajando como voluntaria en una guardería. No tengo sueldo, estoy gastando mis ahorros. Quiero buscar otro trabajo, pero no puedo. Por mi hija. Quería vivir con ella, pero no tengo cómo arreglármela sola. Pero tienes a alguien que le cuide, ¿no? Ese es el problema, pero estaba tomándome un vino, ¿no quieres? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Ven. Lo que te decía, ¿no? No quiero dejar a mi hija. Por eso me he venido de España, para estar con él, para poder cuidarla. Pero Mariana, te veo muy preocupada, muy tensa. Relájate un poco, no te lo tomes tan en serio. No sé cómo. También está Roy. Ese muchacho me da mucha pena. Mira, Roy es asunto de su madre. Su madre debe preocuparse por él, no tú. Pero yo no creo que ella pueda venir. En realidad no quiero pensar, pero no creo que quiera venir. Mira, te propongo algo. Vamos a cenar. Te invito a cenar. Así te relajas, te olvidas de todos estos problemas. Nos divertimos. Vamos. Está durmiendo. Vamos, padre. Todo el día dormido. No sé, yo creo que aquí hay un error, profesor. Lastimosamente no hay un error, señora. Él no va a clases. Me está usted preocupando mucho, profesor. Mire, tendríamos que conversar con él. Bueno, seguramente a él le está afectando el viaje de su mamá. Se siente solo, es típico en la etapa que él está pasando. Pero hay que solucionar esto pronto porque, como le digo, va a ser expulsado del colegio, va a empezar toda una cadena que luego no va a poder solucionarse. Bueno, en las noches sale bastante a las calles y no sé, yo sé que anda con sus amigos, creo también. Pero duerme. Todo el tiempo que está aquí está durmiendo y durmiendo. ¿Duerme? Duerme mucho. ¿Y lo ha notado cambiado? No sé, de repente está enfermo. Sí, lo noto muy delgado últimamente. Preocupado. ¿Preocupado? Todos ellos son la gente más importante de mi vida. Mi esposa y mi hijo murieron en un accidente. Yo me salvé de milagro. ¿Y ellos quiénes son? ¿Ellos? Uh-huh, sí. Son mis papás. ¿Y esta señora? Uh-huh. ¿Qué? Es mi abuela. Era actriz, mira, está caracterizando ¿sí? un personaje. Sí, era genial. ¿Y por qué les pones velas? Porque son mi ajayo. Sin todos ellos yo estaría perdido. Como Roy. ¿Qué piensas tú de Roy? Se le nota en la mirada. En su cuarto no tiene fotografías, parece que no quisiera a nadie. Sí, no las tiene. Yo pienso que necesito su madre. Sí, pero su mamá se fue. Lo dejó y lo dejó sin ajayo.
¿A qué te refieres? Mira, todos tenemos dentro de nosotros algo de la gente que más quieres. De tus padres, tus hijos, tu esposa, el lugar donde has nacido, los paisajes. Todo eso hace tu Ohio. Ahora, imagínate que un día lo pierdes, pierdes todo eso y no tienes cómo recordarlo. Entonces, pierdes tu Ohio, te olvidas de quién eres. Las personas como yo, sin documentos, la gente en la calle, en los metros, se les pierde la mirada. Claro. ¿Puedo pasar al baño? Claro, es por allá. Thank you.
¿Quieres a tomarte conmigo, no, Roy? Claro, gracias. Y estás con mejor cara después del susto que nos diste. Ah, mi abuelo te mandó esta carta. Gracias. La verdad, yo creo que mi abuela no se merece por lo que está pasando, ¿no? Ella se porta muy bien conmigo y yo las cosas que le hago. Además, es la única persona que tengo. Tienes a tu madre, Roy. ¿Madre? ¿En serio? Ya tengo el dinero. Tu mamá me pregunta por qué no le escribes. ¿Por qué, Roy? ¿Para qué? Quiero confiar en ti, Roy. Aquí están tus 100, los 100 de tu abuela y para las pensiones. Pero tienes que pagar las pensiones. Espero que después de todo lo que ha pasado, algo haya cambiado en ti y estés más responsable con tus cosas. Gracias. ¿Quieres tomar un té? Claro, gracias. ¿Cómo es? Apareció el muertito. ¿Cuánto? Dos. ¡Mierda! Seguro te ha llegado platita, ¿no? Claro, pero no creas que soy tan cojudo. Ya tengo suelto, ya, ¿para qué me haces mamando como el anterior? Mira, pendejo, a mí no me vas a venir a hablar así, carajo, ¿entiendes? Te puedes estar sacando. ¡Qué viejito serás tú, mierda! No creas que porque están ellos dos y no solo yo puedo comprar todos tu mierda. Yo tengo aquí para seguir comprándome donde yo quiera. Thank you.
Roy. Roy. Hijito. Roy. Hijito. Roy. 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 Hijo. ¿Qué ha pasado, hijo? ¿Qué tienes, hijito? ¿Qué te has hecho? Dios mío, ¿qué es eso? Roy. Roy, hijo. Hijo. Roy. ¿Qué es eso? Roy. ¿Qué es, Roy? Mariana, por favor, vengo. Mariana, ven, se me ha ocurrido una desgracia. Por favor, Mariana. No tienes por qué estar sola. Mira, no sé si es el destino, hoy, todo esto que ha pasado. Todo este tiempo te he conocido. No me respondas ahora. Pero no es casualidad que estemos juntos. Que nos hayamos encontrado. Sé que no es el momento, pero tal vez podríamos intentar algo. No me digas nada más. Solo piénsalo. Todo el día. Mariana, ¿qué pasa? Lo enterramos esta tarde. Lo sé. Qué terrible. Mariana, no llores, por favor. Voy a colgar. Mariana. Mariana, escúchame. Agárrate a la niña, vente aquí, como sea, Mariana. Hazme caso, Mariana, es lo mejor para nosotros. No llores, por favor, Mariana. Pedro, voy a colgar. Consíguete pasaje, donde sea, dinero. De menos, vamos a pagarlo después. Tengo trabajo, Mariana. Esta vez es seguro. Pedro, quiero que vengas.
Loco, no te rayes cuando tú me veas en la calle. No hagas que te dispare. Loco, no te rayes. No intento ir a la cárcel, aunque me alguien culpable. Loco, no te rayes. Fácil despedazarte. Te conozco, solo tienes 20 carnales. No te rayes, cambia ese carácter antes que te encuentren en un estanque. Oh, dale, rondeando por mi valle. Estas son las calles, solo paro para comprar un balde. Poco descante, vengo de Bayer, que no me falte. Hasta llegar a Villa Tunal, muy amable. Es obviamente un buen maleante. Tipos como vos resultan malos alcaldes. Pasos profetas que solo humillan arte. Millonarios sin que falte. Loco, no te rayes, no cruces esa raya. No siempre uno busca lo que uno vaya. Si te asustas en la batalla, cambia de ruta, podría ser muy tarde mañana. Loco, no te rayes, no cruces esa raya. No siempre uno busca lo que uno vaya. Si te asustas en la batalla, cambia de ruta, podría ser muy tarde mañana. Loco, no te rayes, tranquilo, contame lo ocurrido. Si sacas ese cohete aquí, estás perdido. La cara está en camino y tú eres mi mellizo. No quiero verte encerrado por homicidio. Loco, no te rayes, tranquilo. Piensa en tu madre y tus hermanitos, porque sin ti están desprotegidos. Y piensa en tu recién nacido. Sabes que es un mundo frío, evita este lío. Loco, no te rayes, tranquilo. No te metas esas pilas. Yo sé que tu vida es jodida hoy en día. Loco, no te rayes, yo te acompañaba.